Esta es la nueva apertura de la Barbie. Bailala, tenela, compartila. Escúchame. Hola, yo soy la Barbie y ya son las 11. Borracha en amor, vengo a la radio. Sentate que empiezo, me vas a adorar. Adorar, adorar, adorar. Te cuento el chisme del día, la historia marica, los tutoriales, el sueño de petes y de potería, que sé un montón, ton, 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 porque esto es el Fight Club. Corresponder el domingo para la juventud. Todo de mí. También te puedo dar un chupetín, tin, 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 tin. Hago que me río acá. ¡Qué puto que peste! ¡Qué puto que peste! ¡Qué exploto de peste! ¡Ay, no! ¡Esto no es palito! Porque esto es el Fight Club Team. Doy todo de mí. En la negra pop estoy súper feliz, feliz, feliz. Porque esto es el Fight Club Team. Te puedo dar un chupetín, tin, 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 tin. Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué? ¡Espectáculo! ¡Chisme! ¡Ay, me encanta chisme, el chisme! ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Chisme, chisme, 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 chisme! Vamos a empezar con el primero, el emperador. ¿Y a quién me refiero con el emperador? Al señor, ¡ay, para! ¡Ay, el hijo de Canigá! ¡El hijo de Canigá! ¡Ale, Canigá! ¡Y se me hizo una laguneta! Estamos con un problema de laguna todos. Estamos en una laguna, estamos viviendo en Chascomús. El grupo Cadué. Estamos viviendo en Chascomús. El grupo Chascomús. Resulta que el otro día Elegante fue a los premios Gardel con Wanda Nara. Parece que fue todo un arreglo que a Wanda Nara le dijeron, acompañalo Elegante, así hacemos zafarrancho y todo esto. Bueno, y entonces sacaron una foto y el señor Alex Canigia agarró la foto, la subió a su Instagram y los tildó de grasas, así nomás. Y pone abajo en la foto de Elegante y Wanda Nara, aunque el mono se vista de seda, mono queda. Y es una encuesta, ¿quién chorrea más grasa? Alex Canigia. ¿Wanda o Elegante? ¿Pero tiene algún problema con ellos? Claro. Me parece que el único que problema de Alex Canigia es que quiere, hace mucho que no se habla de él. Me parece que es eso. Y pero no tiene un programa en Canal 13. Sí, pero ni gloria. Entonces, Elegante, ¿qué hace al ver esto? Está etiquetado él y todo eso. Quiere agarrar el coso y abajo pone Full Barat y toda esa cosa. Full Barat. Y entonces agarra este poste y pone Elegante. Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica. No, Elegante. Por Elegante, ay. Jugó fuerte. Y ni corto ni perezoso agarra la Escanigia, les manda una historia ya sin citar ninguna historia y pone: mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa. A vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. No sabés ni expresarte, qué mal te hace la falopa. Si hasta ves linda Wanda, pero la vestí de blanco y es un lavarropa. ¿Por qué? Y lo etiquetó Elegante, que lo que abajo. No. Se mataron, esto fue lo que pasó en las redes sociales. Vamos al próximo tema. Me voy. Hace unos días atrás, Manamá Ferreira estaba en el programa que está participando, Gossip, que está, lo conduce la querida Pilar Smith. Estaba ahí, estaba en un momento, le dijo a Pilar Smith, tengo una información exclusiva. La información exclusiva es que tenía unas fotos especiales de Juana Viale con su nuevo novio en España, donde está. La foto que vimos el otro día. Solamente las fotos de Juana Viale con el nuevo novio. Sí, que la vimos ayer, justamente. Sí, ayer. ¿Viste? Entonces, vamos a poner el otro día. Ayer, no me acordaba cuál era el día, porque es que vivimos en Chascomús, claro, chicos. La laguna total. Entonces Pilar Smith, sabiendo que Anamá tenía una historia de Juana Viale, ay, bueno, vamos a presentar el material de Anamá Ferreira que trajo en exclusiva para nuestro programa Gossip. Vamos a ver el material, de España. Cuando nos mostraron la imagen, eran ellos dos, que eran fotos agarradas del Instagram. Anamá lo presentó con un sensacionalismo.
Tremendo. ¿Dónde es el programa? Gossip en Net TV, creo que a me la una. Me gustan mucho esos programas que no son tan conocidos. Pero que tienen se permiten hacer cosas que capaz que. Con poca producción. Con poca producción. A mí me gusta que el que gusta. Produzca, a mí me gusta el que a vos también, creo que también te gusta el de América TV Tarde, que pasa un resumen de todo. Pero no es un programa de chisme. No, no, me parece que es un. Pasa un compilado, de todo lo que pasó en el día. Y después el que veo siempre es el de Luis Piñeiro, que se llama. Amo a Luis Piñeiro. Es lo más del mundo mundial. Lo escucho acá todos los sábados. Sí, y los sábados y a la noche están a las 8 de la noche, yo lo veo a las 12 de la noche. ¿En Cuarzo TV o en Net? En Net. En Net. En Net. A las 8 de la noche y lo vuelven a repetir. Y está muy bien el programa. Ay, me encanta. Muy buen conductor. Me encanta. ¿Qué pasó con Anana? Anama, al toque dijo que tenía mucho material. Y Anamá, esto lo. Pero la que le dijeron, fotos, la cargaron, la bulinearon. No esto. Pongan espectáculos, pongan chisme, chicos. Porque, viste que, perdóname que me estoy arreglando, que le tengo la bombacha toda metida. Cuiden la conductora con no me cuiden. Si ponen las cámaras, saben a qué se atienen. No me la rompan ya. ¿Le pueden poner pelo acá? No, no te pueden poner pelo. Pilar, escucha, en mí. Pongan, en vez de espectáculos, pongan los chismes con la Barbie. Porque la gente quiere. No estoy hablando de Julio Boca. Claro, es como los que se quieren vestir de finos para aparecer. Lo que tenemos plata no necesitamos que ponernos la marca grandota Dolce Gabbana. Claro, bueno, los que tenemos plata, dijo. Entonces, pues, chismes con la barra. Me encanta. Bueno, entonces cuando ven las fotos estas, que eran las fotos que estaban en las redes sociales y todo eso, Pilares, mira, nada más, yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Eso le dijo Pilares. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado caminando. Trajiste fotos que están posadas. Anamá, acá no encontraste nada. Y me gusta que la gente del espectáculo se peleen entre ellos para tener rating. Es la que se usa, Lo que se usa ahora. Todos los días agarrártela con alguno. Obvio. Anamá sorprendida porque pensó que había llevado el re material. Y encima los compañeros cargándola, como tenés esta fruta podrida, qué sé yo. ¿Ustedes me están hablando en serio? Y el programa siguió de esta manera. Pues yo no puedo hablar de nada. Yo hablé que Wanda está vestida de Versace y me dice, ay, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? La gente no puede comprarse Versace, mamá. La gente que nos mira, no le importa Versace, le importa Versace. Me ayudaron. ¿Qué pasa con Wanda? La verdad, esto no es para mí. Yo vine acá a hacer, trabajar, a contar cosas buenas, cosas lindas, romance, amor. Buenas, la verdad, me hartaron. Yo, No, profesional. ¿Cómo que te estamos marcando sin permiso. No, te estamos marcando. Ana, te estamos marcando. Se va a caer. Se va. No la traten. No, sí, lo digo, Ana. Está ahí, Ana, por favor, la pueden enfocar. ¿Qué compañeros de mierda? Era una broma. Me voy de acá. Ana. No. Mirá que hace años que está y no entiende. No te des humor. Disculpame, Ana. Humor es lo que tiene. Yo tengo, pero humor ustedes están haciendo cosas que no es. Vos trajiste una foto de Romina. La conductora, haceme eso. Por rubia nomás. ¡Pegue, Ana! ¡Pegue! ¡Y pegue! ¡Y pegue! ¡Y pegue, Ana! ¡Y pegue! ¡Y pegue! ¡Y pegue, Ana! Ana se fue demoniada y no volvió. ¿Se fue de verdad? Se fue, agarró sus petates. Es muy bueno el coso, guardalo. Yo creo que no entiende el humor porque todavía no entiende el idioma. No entiende el idioma mucho. Nada, agarró sus cositas y se fue. Ay, me encanta, Ana. Hoy ya subió en su Instagram una foto de ella con sus piecitos apoyados en una valija porque se fue de viaje. No. Para mí esto estaba todo armado porque se fue de viaje. Igualmente le fueron a buscar a Pilar Smith porque Pilar Smith necesitaba que nos explique todo esto que pasó. Claro, son cosas que no podemos dormir. No podemos dormir, yo la verdad que me... yo no sabes, estuve todo el día buscando esto ayer. Te amo, gordo. Todo esto. Ay, y aparte que como... después te lo digo fuera del micrófono. Escuchamos, por favor, a la señora Pilar Smith. No, tremendo. Me echó la culpa por ser rubia. No, está todo bien, ella está todo hablado, todo aclarado. Nos amigamos anoche, hablé con Anamá, le pedí disculpas. Y la verdad que me enojé un poquitito ayer con el tema de las fotos, la supuesta confirmación del romance de Juana, que no fue así. Y cuando vi esa foto dije, dale, me estás cargando, es re trucho esto. ¿Vos decís que le falta para ser periodista, nomás
Ferreira? No, no, bueno. Ella no es periodista, tampoco no, quiere serlo. No me tiene, parece que ella es la visión de Ana Más. Chicos, mira, o sea, Ana Más dice lo que ella quiere, para eso fue convocada. Y bueno, nos quiso traer la foto, nos vendió. Medio pescado. Y digamos que un poco sí, pero quizá no fue la manera de decírselo. Se enojó, se levantó, se fue, explotó todo y bueno, ahora. ¿Fue todo real el enojo entonces? Porque mucha gente decía, no, ¿lo hicieron para la cámara o fue real? No, 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 se enojó y es también real que yo le dije, esto es una truchada. O sea, esto lo digo yo como periodista. O sea, la verdad, cuando vi esa foto dije, Ana Más, dale. Es re trucho esto. Todo eso es real. También es real que ella se sintió como acorralada por todos nosotros y bueno. Le gritaban cosas, chicos. También es real que nos hablamos, que nos pedimos disculpas mutuamente y que ahora se va de viaje y que a la vuelta regresa al programa. ¿Ya estás pensando en el reemplazo de Ana Más? Yo creo que la silla de Ana Más va a seguir vacía hasta que ella vuelva. Necesito que pongamos de nuevo lo que le dijeron porque la se sintió acorralada. Es como cuando le hacen el homenaje en la canción de Pipo Chipolati a Roberto Carlos, claro, y Roberto, que terminan diciéndole volví a Brasil. Bueno, le vamos a poner al final ese tema. Escúchalo de nuevo. Yo no puedo hablar de nada. Yo hablé que Wanda está vestida de Versace y me dice, ay, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? La gente no puede comprar un Versace, mamá. La gente que nos mira, no le importa Versace. Hasta musicalizarlo. Bueno, ¿qué pasa con Wanda? La verdad, esto no es para mí. Yo vine acá a hacer, trabajar, a contar cosas buenas, cosas lindas. ¿Qué cosas buenas, Ana Más? La verdad, me hartaron. Escuchalo eso. Yo de acá me voy. No, profesional, ¿cómo que te vas? Te estamos marcando sin Se va a caer. No, en serio, Rodrigo, Ana. Está ahí, Ana, por favor, la pueden enfocar. La traiga, enfóquenla. Porque era una broma. No tiene mucho así, Era una broma. Era una broma, Ana, no te des humor. Humor es lo que yo tengo, pero ustedes están haciendo cosas que no es. Trajiste una foto de romance. Oh, Pilar, la conductora, haceme eso. Por rubia nomás, chao. ¡Oh! A mí el chao de ella al final me da a pensar que es todo armado. ¡Chao! Se fue muy enojada. Yo traté. Si está armado, es muy buena actriz. Yo traté de mirarle la cara a ver si se reía un poquito. No, se iba seria. Mantuvo el personaje. Si fue mentira, mantuvo el personaje hasta que se fue. Esperemos que vuelva, nada más. La verdad que por sería favor, un. Te lo pido. Proteccionista. Y voy con este final, pero tormentoso. No sé si la tenemos todos. A Marta Rez. Sí. Marta Rez, esta humorista plus size. Estuvo en el bailar. Bueno, está. Ella está. ¿Cómo le dan en las redes también? Ahora la con lo que pasó. La odian. La gente odia a todo el mundo. Ahora la están odiando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque con Pampita. No, con Pampita no se puede meter. Resulta que, bueno, tiene una linda labor que es rescatista de animales y lo que está tratando es de juntar firmas y empresas que se prendan en esto porque quiere abrir un hospital público veterinario y está juntando firmas. En ese interín de buscar gente, creo que consiguió la firma de Leo Montero, de Guillermina Valdés, y bueno, nadie. En un mensaje privado, Marta Rez se comunica con Pampita. Pampita, y le escribe, Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya? Entonces Pampita respondió muy de forma concisa, hola Mar, no puedo, beso. Le puso así. Bueno, pero le contestó. Pero está bien. Pero ¿por qué todo el mundo tiene que querer? Bueno, explícaselo a Marta Rez. Pero no tenés por qué querer. Todos no queremos hacer el bien con los animales. Capaz que hay gente que sí y está buenísimo. Pero capaz que Pampita quiere hacer el bien con la gente, no con los animales. Es que, bueno, no lo supo entender Marta Rez para nada. Y hizo captura de esta conversación y la subió a sus redes. Y puso a continuación. Es que yo te entiendo que puede no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos y a los perros y los caballos es de todos, porque la vida de ellos dependen de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle. Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden. ¿Pero qué contrato puede ser más fuerte que verlo sufrir? Pero... ¿En serio? Porque se equivocó, tenés que haber llamado a Nicole. Pero te dijo que no, flaca, llamá a Nicole. Pero aparte, llamándose Marta Rez, debería proteger a las vacas, ¿no?
Bueno, vamos, es que no vamos, me vamos, entra vamos. En la cabeza la falta de empatía. Me voy a ir. Están dormidos, pero lo voy a levantar. Y sigue Marta Reyes. Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía. Porque si yo viera un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie. Y Pampita vio todo esto. Que quién. Uno pensaba, Pampita no va a contestar. No, no. ¿Sí? ¿Contestó? Contestó. Pampa. Solo alguien muy mala persona pública, pública, una conversación privada. Así le puso. Bien, muy bien. ¿A quién se refería? Marta responde, es increíble que sea más importante defender a una famosa, porque esto lo puso todo porque la gente se puso a favor de Pampita, obviamente. Es increíble que sea más importante defender a una famosa que a millones de animales sufriendo. Son la peor especie. A lo que Pampita puso, sos una busca fama. Si no, no se entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo, ay, Pampita, me vuelvo loca, me encanta. Ahora vas a ver el final de todo. Yo me por llevo rubia una. Por rubia nomás, chao. Yo me llevo una. Y contestó Martres. Ah, y cuando andaba. Esto estuvo pésima. Ah. Y cuando andabas con Pico, llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar. Ay, por favor, los comentarios fueron en contra de Marta Reyes. Marta Reyes. Igual le pasa mucho a la gente que adora mucho a los animales y que trabaja mucho por los animales, que se enojan a veces con los aquellos que no quieren o que no sienten lo mismo o que pasan por al lado y no sienten. Por qué todo el mundo sentir lo mismo. Sí. Ese enojo que manejan algunos porque el otro no te quiere abrir un refugio, porque la verdad que ponete en el lugar del otro, no todos piensan y igual. Y te contestó, porque hay gente que te clava el visto y chau, no te dice nada. Y se arrepintió, borró todo lo que puso Marta y volvió a poner otro. ¿Qué puso? Acá se fue al pasto. No busco fama, busco justicia por los animales. Pensando que son la justicia. Que hay mucha gente como que ve que el animal no habla. Ellos se, la voz del ellos animal. Se atribuyen el subtitulado del animal. ¿Entendés? Entonces, como si, yo sé lo que el animal quiere y lo voy a decir, porque si no, ¿quién lo dice? Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa. A vos, si no te están gorreando, te estás peleando o casando con algún macho para mantener tu fama y seguir facturando. ¡Qué fuerte, chico! ¡Qué perrito! ¡Todo por un perro! Si te hubiera ofrecido $5,000, quizás firmabas, concluyó, y después borró todo porque la gente se le estaba tirando encima. Con Pampita no. Contestó sin insultar y con mucha altura. ¿Qué contestó? Pampita decidió contraatacar. Ahí tenés tus notas en los portales, todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginas de muchas otras maneras. Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen, pero ¿cómo no la conocías? Parece que te manejas así bastante seguido. Qué miedo poner una firma en un proyecto de alguien que si no hace lo que ella quiere, se maneja así. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Wow. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen corazón. Y no vos. Tomá. Esto vamos a. ¡Wow! Querida, mi amor, mi no te amor, dije. Soy no. Pampita, qué fuerte. Mi amor, me gusta. Igual, la verdad. Tiene razón Pampita. Claro. Perdónenme. Totalmente. Ya está muy bien lo que ella quería hacer, Marta Tarré o Marta Res, lo que quería hacer con los animalitos, todo. El hospital público es todo lindo, pero si alguien no te da gol. No, pero si yo le pongo la firma a lo que sé que voy a hacer yo, que es transparente, y que no puedo, ¿por qué voy a confiar en cualquiera que viene? Sí. Está bien, no digo que está mal lo que ella quiere hacer, que es un hospital de público para los animalitos. Está bárbaro, pero capaz que hay formas. Sabemos ¿no? que la veterinaria está un poquito cara,
y esto está bien. Lo caro que es la vida. Y, no, ¿y la comida? ¿Y la comida? Mi amor, mi amor. Bueno, esto, vamos a ver si esto sigue. Ya creo que papita con esto ya dio el punto final y no va a contestar más. No, se terminó. Tengo algo más. ¿Vieron que la canción? Sí, danos todo, Gordi. ¿Vieron que la canción Muchachos que le cantamos ayer, Muchacho, todo divinamente? Esto es para mandar al frente a un compañero que yo tengo los sábados acá a la noche, que soy tan beautiful, que la verdad que no lo hacía tan fino. Y, pero la canción Muchachos, la que salió ganadora como tema pop. Y al que no le gustó esto fue a Pampito. ¿Por qué no le gustó a Pampito? Escuchémoslo. Ahora ¿qué tiene el Pampo? De Pampa a Pampito. A Pampo. A ver qué dice Pampito. Mejor canción pop. Este es antipopular lo que voy a decir. A ver qué dice. No me parece que sea. Ay, a mí, la triple T. No, mejor canción pop. Muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar de la mosca. Eso no es pop, chicos, discúlpeme. Eso es una canción de cancha, pero no es pop. Ponémela. Esto no es pop. Esto es una burga. Una burga. Pero eso no lo usamos para mundial. Es lo peor, salimos para mundial. Pero usted, amargo. ¿Lo usamos o no lo usamos? Pero sin ese, te doy. No, la terna no es canción que más usamos, canción que ganó el mundial. No, es canción pop. Eso no es pop. Porque es una burga. Termina, pop es cualquier cosa, querido. Acá rompe los huevos, amargo. Esto es candombe. Eso fue lo que dijo. Bueno, los van a llamar a ustedes la próxima vez para hacer las ternas. Los van a llamar a Pampito. ¿Quién era la otra chica? Estefanía Berardi. Me cae muy bien, Estefi. Bueno, mañana la contestación de Pampito en Soy Tan Beautiful a las 22 mañana horas. Mañana a la noche a las 22, entonces, Pampito. Vean a la negra. Y qué lástima que no vas a tener las cámaras. Ahora voy a hablar con la persona que corresponde. ¿Tuviste hablar con quien correspondía? No, todavía no, porque esto fue ayer al mediodía cuando hablamos. Pero gorda, hay que hacer rápido las cosas. Después se desaparece la gente. Ahí voy, ahí tengo un tema. ¿Qué trajiste? Precioso para el final. ¿Qué tengo? Un señor Leo Dan que nos canta. ¿Qué nos canta, Marcelo Arese? ¿Cómo te extraño, amor? ¿Cómo te extraño? ¡Ah!